Muy buenas, aquí Kraetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes. Y hoy quiero hablar y comentar con vosotros algunos cambios muy grandes que van a llegar al juego próximamente, muy probablemente, aunque no haya sido confirmado del todo, el día 19 de noviembre, es decir, la semana que viene, coincidiendo con el aniversario del juego, que según se ha filtrado también, empezaría el día 18. Pero no nos adelantemos, lo que vamos a hacer concretamente hoy es analizar, traducir, comentar y hablar sobre este post oficial del foro, donde no exagero, se anuncian muchísimos cambios, algunos buenos, algunos malos y algunos que difícilmente podemos valorar hasta que lleguen al juego. Así que nos vamos a saltar los primeros párrafos porque honestamente es paja y no aporta absolutamente nada importante y vamos a empezar por aquí. Aquí nos avisan que va a haber un cambio organizativo mayormente dentro del juego. Hasta ahora, el juego se organizaba de la siguiente forma. Cada año había una temática, por ejemplo, el año pasado la temática fue el episodio 6 y salieron personajes como Drogan, Leia, los Ewoks, etcétera, etcétera, y eventos relacionados con este episodio de Star Wars o este periodo dentro del universo de Star Wars. Ahora vamos a seguir un sistema distinto de eras y episodios. Y os comento, una era se compone de tres episodios. Y la era es el conjunto temático que unifica estos tres episodios. Es decir que, por ejemplo, si estamos en la era de la remesa mala, eso significa que durante estos tres episodios tendremos contenido y personajes nuevos que estén relacionados con la remesa mala. Cada episodio tiene una duración de un mes, lo cual equivale aproximadamente al pase de batalla. Que esto nos estamos adelantando un poquito, pero es muy importante porque el pase de batalla es lo que define el episodio que tiene una duración aproximada de un mes. Entonces eso significa que tres episodios, tres meses o tres pases de batalla componen una era, que es la temática que unifica estos tres episodios. Es decir, que durante estos tres meses, hipotéticamente, si estamos en la era de la remesa mala, tendremos personajes y eventos de la remesa mala. Cada episodio, cada mes, cada pase de batalla va a tener dos personajes marquí o dos personajes de evento destacado, o para que nos entendamos, dos personajes normales. Y al final de cada era va a salir un personaje de la guía de viaje o un personaje con un poder similar al que tendría un personaje de la guía de viaje, aunque no cuente con un evento propio. Así que básicamente esto significa que cada mes vamos a tener dos personajes nuevos y al final, tras tres meses, vamos a tener un personaje especial, más poderoso, que vamos a desbloquear con los personajes que hemos conseguido a lo largo de esta era o estos tres episodios. Entonces, esto no es un cambio ni bueno ni malo en principio. Habrá gente que prefiera la temática anual y habrá gente que prefiera tener mayor diversidad y prefiera tener estas temáticas que duran tres meses, esta temática trimestral. Personalmente, esto creo que no es un cambio ni bueno ni malo, pero podría ser malo por la situación específica de Capital Games. Y os comento, en una parte de este post oficial nos comentan que este es el sistema que más o menos han intentado seguir este año, que básicamente es el motivo por el cual hemos tenido cosas tan raras como que empezáramos con el episodio 1 y luego pasáramos a Ahsoka, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto en este año es que los eventos han sido particularmente malos y los personajes han salido con muchos problemas. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que dudo de su capacidad para cumplir este sistema o de que afecte positivamente al juego. Porque, a las pruebas me remito, el evento de Jar Jar Binks de este año, aunque fue un buen evento, salió muy bugueado. Han tenido que retrasar la salida de personajes porque han tenido muchos bugs, de hecho, y no estoy exagerando, a excepción de un par de personajes, todos los personajes que han salido este año han salido bugueados de alguna forma. Y
no han sacado tantos eventos como deberían haber sacado siguiendo este sistema. Entonces, aunque no me parece un cambio en sí mismo malo, dudo mucho de su capacidad para sacar tantos eventos y que sean eventos positivos, porque el último que ha salido, el de Velan Skull, no tiene animaciones, no tiene texto, no tiene cinemática, es de los peores eventos que han sacado. Así que dudo mucho que puedan seguir este ritmo y sacar personajes y eventos de calidad. Espero equivocarme, pero yo preferiría un ritmo más holgado que le permitiera sacar contenido de calidad, sobre todo porque además esto también tiene el problema de que ninguna persona que sea free to play va a poder seguir este ritmo tan elevado. Porque básicamente, tened en cuenta que un personaje marquee tarda varios meses en poder conseguirse. Si es un personaje que acaba siendo, digamos, de energía normal, tarda 6 meses en conseguirlo, 3 gastando cristales, más el tiempo que tarda en volverse farmeable, que suele ser un mes o más. Y eso significa que si no gastas dinero, no vas a poder conseguir el personaje que salga al final de la era, y con el tiempo se van a acumular los personajes, va a ser imposible seguir el ritmo. Por lo cual, vais a tener que escoger en qué eras centraros y qué eras saltaros, porque salvo que invirtáis dinero, no va a ser posible seguir el ritmo, como también hemos visto este año, que incluso no habiendo cumplido todos los personajes nuevos que tendrían que haber salido, muchas cuentas como la mía, que es muy grande, no pueden conseguir tanto personaje nuevo tan de seguido. Tened en cuenta que esto significa que habría como mínimo 24 personajes nuevos al año, más los personajes especiales de los eventos, que serían 6 aproximadamente, lo cual son muchos personajes, muchos Kairotech, muchas reliquias, etcétera, etcétera. Entonces, el primer ejemplo que nos ponen va a ser la primera era de todas, que va a ser la era de los aprendices, que espero que las siguientes tengan nombres un poquito más definidos, porque era de los aprendices es muy ambiguo. Pero básicamente esta era nos va a dar solamente 2 episodios en vez de 3, como va a pasar siempre a partir de ahora, porque en diciembre descansan el mes completo por vacaciones. Entonces nos dicen que esta era de los aprendices nos va a dar los personajes de Huyang y la general Syndulla. Esto no se confirma de forma oficial, pero podemos suponer, por razones obvias, que ambos personajes serán requisitos de la leyenda Ahsoka Tano, muy probablemente a Reliquia 7, o si son generosos, Reliquia 5, pero más probable, Reliquia 7. No se nos da ningún detalle acerca de estos dos personajes, pero podemos asumir que Huyang será un droide y obviamente estarán los dos personajes diseñados para funcionar con Ahsoka y serán espectros. La general Syndulla es posible que tenga una nueva facción, la Nueva República, pero como ya digo, todo esto es especulativo, habrá que esperar a ver sus kits de habilidades. Para aquellos de vosotros que estéis esperando noticias sobre el próximo personaje de conquista o Jar Jar Binks o el aniversario, no hablan absolutamente nada de estos tres temas en este post, cosa que en mi opinión deberían haber hecho. Entonces, que os pusiera de ejemplo la remesa mala no es casualidad, porque la primera era, que empiece como tal, completa, con sus 3 episodios de forma normal, porque esta primera va a ser un poquito especial por eso de que empieza tarde y que empieza con diciembre de por medio, va a ser la era que empiece el próximo 14 de enero. Y va a ser la era de la caballería, donde nos van a dar personajes relacionados con la remesa mala. De hecho, nos confirman que 5 de los personajes van a ser la propia remesa mala y van a ser personajes mercenarios y se van a basar en su aparición en la temporada 3 de la serie homónima. Entonces, una cosa positiva que tienen las eras, si lo cumplen, porque en esto estoy bastante dudoso, viendo los ejemplos antes comentados del aniversario, Jar Jar Binks, etcétera, etcétera, se supone que antes de que empiecen las eras, no se anunciarán los personajes que van a salir en ella. Entonces, bueno, esto si lo cumplen, podría ser algo positivo, esperemos que sea cierto y que la comunicación en general mejore, que esto honestamente es algo que nos beneficiaría muchísimo. Y pues no nos dan detalles más allá que decirnos que serán 5 personajes
para hacer un nuevo escuadrón de la remesa mala y probablemente el personaje especial, esto es especulativo, pero yo creo que bastante obvio, el personaje especial de esta primera era será Crosshair. También nos avisan de que los personajes de Conquista y los personajes de Leyenda Galáctica se saltan este nuevo sistema. Es decir, que aunque estemos en la era de la remesa mala, puede salir hipotéticamente un personaje de Conquista que sea separatista. Los personajes de Conquista y las leyendas se saltan las temáticas. Se saltan las temáticas. Así que, bueno, esto no me parece mal para tener un poquito más de variedad. Esto honestamente ya era así desde siempre, así que no cambia absolutamente nada. Y luego, aquí tenemos un cambio positivo, aunque honestamente un cambio bastante pequeñito, que es que van a ser más sencillas las misiones diarias. Que honestamente las misiones diarias que ya tenemos son increíblemente sencillas y todo lo que hacemos en las misiones diarias son cosas que queremos hacer, o sea que tampoco va a cambiar mucho la cosa. Ahora van a ser menos, van a ser 7 en vez de las 14 actuales, pero a fin de cuentas vas a querer hacer lo mismo igualmente, así que esto a efectos prácticos no nos va a cambiar en absoluto la vida, salvo que esto va a tener una interfaz nueva que es un poquito más bonita, que es esta que estáis viendo en pantalla. Y como veis, ya no hay cristales. Vamos a ganar menos cristales diariamente porque estos cristales y alguna que otra recompensa adicional ha sido sustituida por puntos para el pase de batalla que comentaba anteriormente. Entonces aquí veis la recompensa por completar la cajita diaria, que sí que tiene algún cristal, pero menos que antes. Además nos confirman que las misiones se van a adaptar para aquellos jugadores que estén por debajo del nivel 85 para que puedan completarlas con éxito y sin mucha dificultad. Las nuevas misiones diarias van a ser gastar 600 de energía, ya sea de cantina, de mods o de energía, comprar 3 cosas en los cargamentos, terminar una guerra galáctica, terminar 2 desafíos, completar un desafío de flotas, abrir un Broncium y combatir una vez en la arena de escuadrones o en la arena de naves. Así que bueno, pues honestamente es muy parecido a lo que ya tenemos ahora. Y aquí el cambio que en mi opinión es verdaderamente positivo, verdaderamente bueno, es que cualquier tipo de energía va a contar ahora para los tickets de los asaltos de gremio. Así que ahora puedes gastar más energía en cantina o lo que sea y seguir contribuyendo a los tickets de asalto. Que esto no creo que afecte mucho a la mayoría de las cuentas, pero a las cuentas que están empezando y que no pueden recargar tantas energías, sí que puede ser algo positivo. Me parece bastante bien, así que esto en concreto lo celebro, lo celebro. Y aquí viene el pase de batalla. Aquí vemos el pase de batalla, que os aviso que no sustituye ni tampoco incluye el pase de conquista, que va a seguir estando exactamente igual que como lo tenemos ahora. Este pase se va a poder desbloquear cuando lleguemos a nivel 85. Va a tener una versión gratuita donde Capital Games dice que vamos a tener recompensas similares o incluso superiores a lo que ganamos ahora, teniendo en cuenta que muchas de estas recompensas, como vamos a ver más adelante, las han extraído de sitios donde ya las ganábamos, como las misiones diarias o, como veremos más adelante, los desafíos galácticos. Entonces, esto honestamente, y no es por ser negativo, no concuerda con lo que ellos mismos dicen un poquito más adelante, y tampoco concuerda con los primeros números que se han podido hacer con la escasa información que tenemos. No obstante, recomiendo no llevarse las manos a la cabeza y esperar a que esto llegue al juego, se hagan los números definitivos y veamos si efectivamente cumplen su palabra o no. Lamentablemente, y esto es un aviso a navegantes que quiero hacer, que el primer pase de batalla, o el segundo pase de batalla, o el tercero, no represente una disminución de recompensas, no significa que no pueda serlo en el futuro, porque no se comprometen a mantener este nivel de recompensas. Y simplemente quiero poneros como ejemplo el modo conquista y otros modos anteriores
donde con el paso del tiempo conseguir las recompensas o ha sido más difícil o han disminuido las recompensas, como muy recientemente, literalmente este mismo mes, la disminución de las batallas de asalto. Así que esto hay que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento, en cualquier pase de batalla, pueden subir la dificultad o pueden reducir las recompensas sin que podamos hacer mucho al respecto. El pase de batalla va a tener dos niveles de pago. Uno que va a costar entre 23 y 25 euros o 20 dólares. Ya sabéis que esto depende mucho de vuestro país de residencia y de vuestra moneda local. Y un pase premium plus que te va a ayudar a completar el pase más rápido y te va a dar todavía más recompensas, que va a costar 40 dólares o aproximadamente 43-45 euros. Y esto va a ser mensualmente, dándote una ventaja inmensa siempre y cuando lo compres todos los meses. Y esto sí que lo podemos afirmar ya con seguridad, porque te va a dar Omicrones, Zetas, Kairotech, Equipo 12 en cantidades muy grandes, aparte de una nueva moneda que vas a poder gastar en un cargamento nuevo, donde no se enseña todo lo que se puede comprar, pero podemos comprar mods, material de equipo 12 y material de equipo, básicamente podemos comprar cosas muy importantes. Y aparte, aquí se nos dice que si completamos al completo el pase gratuito, recibiremos aproximadamente las recompensas de 4 cajas rojas y 4 doradas de los desafíos galácticos. Y por eso digo que tenemos que esperar a ver realmente qué materiales vamos a ganar con este pase de batalla gratuito, porque por ejemplo dicen que vamos a tener las mismas recompensas o más, pero para una cuenta como la mía, que ya podía ganar todas las cajas rojas de los desafíos galácticos, esto obviamente ya representa una disminución nada más empezar. Entonces, sigamos. Como todos los pases de batalla, esto va a tener una serie de misiones que vamos a tener que ir completando para ir ganando estas monedas, este progreso en el pase de batalla. Aquí tenemos un ejemplo donde nos pide completar el nivel 2 del evento Marquí de Huyang, ganar 5 combates del evento de Huyang. De Huyang no tiene por qué ser, pero 5 batallas de un evento destacado, mejorar un mod 10 veces o derrotar 10 veces a enemigos con droides. Entonces, esto va a tener una interfaz nueva de misiones bastante, bastante chula. Esto no, honestamente, ya sabéis cómo funcionan los pases de batalla. Y inmediatamente después nos comentan un rework al sistema de personajes marquí y eventos destacados. Entonces, esto va a tener una interfaz nueva. Y como veis, ahora vamos a tener que hacer ciertas cosas como ganar con Huyang en nuestro escuadrón, conseguir cierto potenciador 5 veces, derrotar a un enemigo con Huyang, pero muchas de estas misiones van a tener un requisito de estrellas de fragmentos. Es decir, que si no tenemos el personaje a 5 o 6 estrellas, lo que sea, pues no vamos a poder completar, no vamos a poder conseguir todas las recompensas que van a tener los eventos de personaje nuevo. Que esto es muy similar a cómo está la cosa ahora, pero probablemente representen una pequeña disminución con respecto a las recompensas que tenemos ahora. Entonces, aquí veis la nueva interfaz de misiones. Aquí tenemos logros nuevos, que los logros nuevos están bien, porque el juego siempre ha tenido logros, pero llevaban sin actualizar, sin añadir nuevos durante mucho tiempo. Aquí tenéis unos ejemplos de infligir 100 atenuadores en la gran arena, ganar 20 turnos adicionales o asistencias en la gran arena, etcétera, etcétera. Honestamente, tener logros nuevos es un pequeño plus, no me parece realmente importante. Ya veis que las recompensas son bastante pequeñas y una vez los completemos no habrá más y no sabemos cuándo actualizarán más, pero es un pequeño plus que se agradece, no hace absolutamente nada de daño. Y aquí viene el cambio más positivo de todos, que es que vamos a poder simular muchos eventos que antes no se podían. En concreto, vamos a poder simular
los eventos del viaje definitivo, los eventos míticos y, en general, para que nos entendamos, todos los eventos recurrentes que aparecen en la pestaña de eventos actualmente en el juego, con alguna excepción como los eventos de nave, etcétera, etcétera. Esto es un cambio muy positivo, el cual celebro mucho, que nos va a hacer ahorrar mucho tiempo, pero hay algo que me asusta. Hay algo que me asusta a nivel personal, y es que, aunque esto represente una ganancia de tiempo bastante buena, me preocupa el hecho de las misiones del pase de batalla. Porque, aunque estos eventos, yo y mucha gente pedíamos simularlo porque el tema del tiempo es muy importante, lo cierto es que se han dejado eventos muy importantes que deberían poder simularse o que debería poder ahorrarse tiempo, como por ejemplo Naboo, los asaltos, alzamiento del imperio, etcétera, etcétera. Y tenemos que añadir un tiempo que antes no teníamos que dedicarle al juego para completar todas estas misiones nuevas, de los eventos nuevos y del pase de batalla, que normalmente no tendríamos que preocuparnos. Porque yo, honestamente, nunca he tenido que hacer 5 combates de un evento marquí para completar nada. Lo hacías una vez y listo. A lo mejor un día no te apetece modear, pero tienes que completar la mejora de mods 10 veces. Y claro, esto tampoco lo puedes hacer de forma baladí, porque los mods son caros. Tienes que mirar qué mod mejoras, etcétera, etcétera. A lo mejor estás escaso de créditos. Tienes que derrotar 10 enemigos con droides, y ahora tienes que cambiar un equipo, ponerte unos droides y hacer un combate en automático cuando antes simplemente lo habría simulado. Así que eso me preocupa un poquito. Me preocupa un poquito. Espero que al final esta preocupación sea en vano y realmente ganemos tiempo en vez de perderlo. Pero, en cualquier caso, esto es un cambio positivo que espero que amplíen. Espero que lo amplíen al asalto y lo amplíen a otros modos que también lo necesitan. Entonces, aquí veis la nueva interfaz de los personajes de evento destacado, que está muy chula, las cosas como son. También han actualizado lo de los tickets, que ya no vamos a tener que rebuscarlo en los menús. Vamos a poder verlo mucho más fácil. Y aquí viene otro de los grandes cambios. Los desafíos galácticos. Los desafíos galácticos ahora te van a pedir el personaje nuevo de turno. Y te van a pedir, y ojo, literalmente lo ponen de forma escrita y aparece en la imagen, te van a requerir tener un pase de pago, cualquiera de ellos, activo. Es decir, que si no pagas, y tendrías que pasar por doble caja, tendrías que conseguir el personaje nuevo, que ya sabéis que son $300, más el pase, no vais a poder completar por completo los desafíos galácticos. Los desafíos galácticos que ahora no van a tener mucha recompensa más que la moneda para progresar en el pase de batalla. Que además esto también supone un pequeño problema que se junta con lo de las recompensas diarias, y es que ahora, en vez de recibir recompensas de forma, digamos, más paulatina, vamos a recibir muchas recompensas de golpe con el pase, y luego vamos a tener un periodo de sequía y luego otra recompensa grande y otra sequía, que honestamente no es ni malo ni bueno, pero soy un poquito más fan de mejorar los personajes día a día, poquito a poquito, que de porrazo y luego nada y luego de porrazo. Pero bueno, honestamente esto es cuestión de gusto. Entonces, como ya digo, esto ya no da recompensas más que progresar en los pases de batalla, y salvo que tengáis al personaje nuevo a 7 estrellas y el pase de pago, no vais a poder completarlo. Aquí nos dan algunos ejemplos: ganar con combatientes rebeldes, quitar 400 de medio de turno, ganar con el pase activo y ganar con Huyang 7 estrellas. Así que pues básicamente nos olvidamos de completarlo. Si os gustaban los desafíos galácticos, ya por desgracia no vais a poder disfrutar al completo de ellos. Por último, van a cambiar también cuando tienen lugar en el juego. A partir de ahora, los desafíos galácticos van a empezar los miércoles y los sábados. Y básicamente el martes va a ser el día en el que no hay ningún desafío galáctico. Y los personajes nuevos van a llegar, en vez de el jueves, los martes. Creo que esto no es importante, honestamente. Creo que es un cambio de fecha que no afecta ni negativamente ni positivamente a nadie. Y por último, van a tener
un programa de fidelidad que va a llegar primero a la web store y luego va a llegar a la versión de PC. Por lo que parece aquí no va a llegar al juego, a lo que es el juego versión de móvil. Donde básicamente vais a ganar recompensas. Puedes ganar unas pequeñas recompensas free to play, pero nos dejan bastante claro que las recompensas se van a ganar gastando. Y básicamente va a ser el típico sistema de fidelidad, donde conforme vayamos llegando a ciertos objetivos monetarios, haber gastado 20, 50, lo que sea, nos van a recompensar con cosas adicionales que no detallan, pero básicamente son recompensas adicionales por gastar dinero a través de la web store o en el futuro en el cliente de PC. Así que vamos a ser sinceros. En el mejor de los casos, esto no va a suponer un gran cambio y el juego se va a mantener muy parecido a como está ahora, con el único cambio de que algunas cosas han cambiado de fecha, de que las recompensas se estructuran y se reparten de forma distinta y que los jugadores que gasten van a tener todavía una ventaja mayor en el juego. En el peor de los casos, esto va a suponer un gran golpe a los jugadores free to play. Así que aquí básicamente se acaban las noticias. Aquí solamente voy a dar mi opinión personal al respecto de los cambios. Y básicamente el cambio de las eras a mí me parece negativo. No me parece mal, la idea, pero creo que son demasiados personajes. Creo que es apretar demasiado a los jugadores. Y honestamente dudo mucho de su capacidad para sacar todos estos personajes y todos estos eventos y que sean de calidad y que sean chulos y que no tengan problemas y que no estén bugueados. Así que personalmente, aunque no me parece mal sistema, creo que los episodios deberían tener solamente un personaje. Esto les daría tiempo a hacer mejores eventos, a diseñar mejor a los personajes, a darles tiempo a solucionar todos los bugs y sería posible, o daría lugar a que los jugadores más dedicados, más eficientes, más ahorradores, pudieran seguir el ritmo del juego. Con respecto a los personajes nuevos, Huyang y la General Syndulla, me parecen buenos personajes y tal, me parecen buenas ideas, no tengo nada en contra de ellos, más que Ahsoka va a ser muy cara, pero bueno, esto ya lo sabíamos, esto no iba a cambiar igualmente. No me parecen malos personajes, celebro que lleguen al juego. Con respecto a la primera era, me parece bien que lleguen personajes nuevos de la remesa mala. Aquí también estoy bastante contento. Me gusta mucho la remesa mala. Así que aquí tampoco tengo ningún problema. Espero que Crosshair mole, que es lo que más ilusión me hace concretamente. Que los personajes de Conquista de la Arena Galáctica se salten el sistema es exactamente lo que tenemos ahora. Así que esto no cambia. Las actividades diarias, honestamente, creo que esto no supone un cambio a efectos prácticos para nadie, salvo que vamos a tener un poquito de cristales menos que en teoría vamos a recuperar en el pase de batalla. Así que esto puede hacer que sea un poquito más difícil mantener las recargas diarias, pero en principio si lo hacen bien no debería representar un cambio ni a mejor ni a peor para nadie. Y el tema del pase de batalla, pues honestamente es algo que no me gusta, pero tampoco me opongo, pero que tendrían que haber hecho mejor. Personalmente entiendo la necesidad de monetizar el juego. No me opongo a que el juego se monetice, porque básicamente gastar dinero es la única forma de que podamos seguir jugando y de que el juego siga aquí con nosotros mucho tiempo. Pero creo que este pase de batalla tiene un coste muy elevado. Si lo comparamos con otros pases de batalla, es una locura. O sea, imaginaros pagar 45 euros todos los meses. Me parece una barbaridad, sobre todo porque no es un pase de batalla completo. Tened en cuenta que este pase no incluye el pase de conquista. Es decir, que tenemos el pase de pago plus, tenemos el pase de conquista de pago y tenemos el pase de conquista plus plus también. O sea que potencialmente tenemos como en total 6 versiones distintas del pase de batalla. 2 gratuitas, 4 de pago, que afectan a modos distintos del juego. Y honestamente, yo hubiera preferido que hubieran unificado el pase de batalla con el de conquista, para que hubiera solamente un pase y que el precio fuera un poquito más justo.
Entonces esto me parece un cambio negativo por la forma en la que está implementada, pero no me opondría a que hubiera un pase de batalla en el juego como lo hay en el Fortnite, en el Hearthstone o cualquier otro juego del mismo palo. El tema de las misiones y tal, para progresar en el pase de batalla, la verdad es que no tengo una opinión hasta que esto realmente llegue al juego y lo probemos. Espero que esas misiones que podamos completar, como ellos mismos dicen, jugando de forma normal, sin tener que hacer cosas raras, aunque aquí ya estoy viendo cosas que, en fin, lo de los droides y tal no es algo que yo haga a menudo, pero esperemos que no haga falta completarlas todas. Lo de los desafíos galácticos obviamente no me gusta, porque para mí representa una disminución de recompensas como jugador free to play, y honestamente, había desafíos galácticos que no me disgustaba, no era un modo que me molestase, me gustaba poder completarlos y tal. Ahora ya no podré, así que pues eso es un palo. Los eventos marquee básicamente cambia la interfaz, no cambia mucho más. Yo no pagaba en los eventos marquee, así que para mí no va a ser un gran cambio. Lo más positivo, lo que más ilusión me hace es poder simular estos eventos, pero ojalá lo amplíen porque creo que se han quedado cortos. Creo que se han quedado cortos, sobre todo teniendo en cuenta que potencialmente necesitaremos más tiempo para completar el pase de batalla. Y pues básicamente esta es mi. Básicamente esto es lo que opino. El sistema de fidelidad me parece ya la gota que coma el vaso. No me parece mal en cuestión, pero. En principio. Pero me parece que el juego está muy, muy mal monetizado. Muy mal monetizado y muy sobremonetizado. Así que, pues, mi opinión final. Potencialmente el juego va a seguir igual, pero con mucha más ventaja para la gente que paga. Y en el peor de los casos, pues esto va a suponer que los jugadores ya no van a poder acceder a todo el contenido del juego o a la gran parte del contenido del juego. Se va a seccionar más, vas a tener que elegir qué contenido haces, cuál no. Y yo creo que esto para el jugador free to play, si no lo hacen bien, va a suponer que los jugadores free to play nos olvidemos de jugar competitivamente en la gran arena, de ser jugadores competitivos y de poder abarcar la gran parte del contenido del juego. Así que espero equivocarme. Para la gran mayoría, incluido yo, lo mejor va a ser esperar a que llegue el juego y ver cómo llega y ver qué pasa. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, qué os parecen los cambios, si confiáis en Capital Games, si no, si estáis ilusionados. Dejadmelo todo en los comentarios porque realmente me interesa saber mucho vuestra opinión. Y creedme que estoy intentando ser muy positivo, pero es que teniendo tantas referencias negativas y habiendo visto cómo muchas cosas buenas han ido al garete con el modo conquista, me cuesta. Dejadmelo todo en los comentarios, iluminadme con vuestra positividad y nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo.